Con la novedad, chicas, que ya me llegó mi bag. Así que hoy la voy a destapar con ustedes. Le puse este papel, obviamente, encima porque, pues ahí está mi dirección. Y eso es personal. Y como pueden ver, está totalmente sellada. Hace como una semana que me llegó, no había tenido la oportunidad ni el tiempo de abrirla. Así que en este momento voy a abrirla y ustedes y yo vamos a descubrir qué es lo que hay aquí adentro. Para empezar, tenemos esta bolsita que adentro vienen los productos y me voy a abrirla. Para empezar, miren esta. Me gustó mucho lo que dice aquí. Dice aquí en español. ¿Quién dijo que la noche se hizo para dormir? Esto fue lo que me llegó en esta cajita. Este es un labial. Es un bálsamo para los labios. Este es un... Es para una sombra de ojos. Este es un lápiz para ojos. Bueno, una... Ay, perdón, ¿cómo se llama esta cosa? Una brocha para los ojos. Estoy haciendo que se enfoque, no se quiere enfocar. Bueno, y esta foundation. Fundación para pues, la piel, obvio. Qué bonita, ¿huh? Y este que es... Highlighter, que es, me imagino que es para resaltar las partes. A ver. Bueno, las que hacen videos saben qué difícil es grabar con una mano y abrir las cosas con la otra. Ok. Es este. Ay, ya le metí la uña. Ya ves, las partecitas estas donde te maquillas y las resaltas con un toquecito que es de color blanco en las esquinas de los ojos. Bueno, para eso es. Bueno, esto fue todo. A mí, la verdad, pensaba que iba a hacer cosas mejores, pero bueno, esta es la primera. Tengo una amiga que se llama Karina. Ella tiene muchísimas bolsitas Ipsy y fue ella la que me motivó a entrar a estas bolsitas que solamente cuestan $10 y como sabemos casi por decir este producto puede en la tienda regular costarte $10, so ya lo demás casi casi te sale pues gratis, así que pues esto fue lo que me salió. A ver, voy a abrir este a ver cómo se ve. Oh, ese color, lo que te es. Ok, ahí está. Mira, ahí se mira en mi dedo que se le metió la uña ahí. Ay, Dios mío, pues si quieres enfócate. Strawberry. Bueno, pues, chao, chao. Para la próxima espero que sean mejores cosas o más grandes o no sé cómo, pero bueno. Esto fue lo que me llegó. Gracias por mirar el video. Suscríbete, regálanos un like, que vamos a estar subiendo muchísimos más videos.